que estamos aquí pertenecemos a Gran Canaria y que somos municipios de Gran Canaria que tenemos la igual importancia y igual peso que el resto de los compañeros que lo conformamos, pero la única salvedad es que no formamos parte y no somos del color político de Nueva Canaria ni del Partido Socialista. ¿Qué tal? Ya lo acaban de escuchar. Estas son las palabras de la alcaldesa Onalia Bueno en la rueda de prensa que se ha celebrado esta misma mañana con los diferentes municipios de la isla de Gran Canaria que se han visto afectados por el reparto, la modificación presupuestaria de casi 60 millones de euros por parte del Cabildo de Gran Canaria. En rueda de prensa han acusado al presidente del Cabildo Insular de realizar esta partida presupuestaria de manera dedazo, de manera totalmente arbitraria con los municipios que gobierna Nueva Canarias y Partido Socialista. Además, los municipios que se han visto perjudicados por la modificación presupuestaria del Cabildo de Gran Canaria aseguran que se trata de una ilegalidad por parte del Cabildo Insular. Entre ellos, San Bartolomé de Tirajana, Firgas, Mogán, Moya y Teror. Escuchamos las palabras del propio alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, asegurando que se trata de una ilegalidad por parte de Antonio Morales. Han faltado a la transparencia, han faltado a la equidad y sobre todo han faltado a los vecinos de la mayoría de la isla de Gran Canaria, porque han dejado fuera a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, han dejado fuera a San Bartolomé de Tirajana, han dejado fuera a Mogán, han dejado fuera a San Mateo, han dejado fuera a Firga, han dejado fuera parcialmente a Teror, han dejado fuera parcialmente a Moya y han dejado parcialmente fuera también a lo que es el municipio de Valle Seco. Que ese acuerdo es un acuerdo que no cumple con la legalidad y que va a ser impugnado por parte de los grupos de la oposición, porque entendemos que los dineros de los Gran Canarios tienen que repartirse con equidad entre todos los Gran Canarios y no solo para aquellos que son gobernados por Nueva Canaria o el Partido Socialista. En esta rueda de prensa, a la cual han asistido los diferentes municipios que se han visto afectados por esta partida presupuestaria, algunos de ellos, como San Mateo, han asegurado que tomarán medidas en el próximo pleno del Cabildo Insular. Desde el Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, el próximo 26 jueves, vamos a reprobar tanto al presidente del Cabildo como al consejero de Cooperación Institucional. Nos parece lamentable las justificaciones que hace y nos parece lamentable la forma de gestionar el dinero público de todos los Gran Canarios. Por tanto, animo al resto de compañeros de los diferentes municipios para que hagan lo mismo. Por parte del Cabildo se ha explicado que esta modificación presupuestaria no ha llegado a estos municipios debido, entre otros, a los fondos del FEDECAN, algo que ha desestimado por completo la alcaldesa Onalia Bueno. Desde la semana pasada, desde que las comisiones informativas en el Cabildo de Gran Canaria debatieron esto de manera urgente y extraordinaria, pues ha salido a lo largo de la semana pues diferentes portavoces por parte del gobierno del Cabildo de Gran Canaria contradiciéndose precisamente en sus propias manifestaciones. En relación a Pedro Justo, consejero de Hacienda, donde decía que el 13 de octubre decía que el aumento constante de las cuentas del Cabildo se debe a la imposibilidad de gastar dinero para poder cumplir la regla de gasto por parte del Estado y también por la falta de recursos humanos para tramitar los expedientes. Hablamos, recuerden, de un remanente de 110 millones de euros. Por otra parte, el martes 16 de octubre, también Pedro Justo decía que, cito textualmente, siempre cito textualmente, se trata de básicamente inversiones sostenibles, nutridas por remanente del 2017, que han sido tramitadas desde el área de cooperación institucional en coordinación directa con los ayuntamientos, intentando adecuar las necesidades que tenían con la disponibilidad económica que nosotros tenemos. Por lo menos a esta alcaldesa y con los compañeros que están aquí presentes en la mesa, a nadie se nos convocó para formar parte de este reparto de estos 110 millones de remanente líquido de tesorería. Estoy haciendo un recordatorio de lo que dicen los diferentes portavoces del Gobierno de Canarias y cómo se contradicen entre ellos. En primer lugar, Pedro Justo decía que era en coordinación directa con todos los ayuntamientos donde nosotros no hemos sido partícipes, y después el señor Morales dice que, bueno, que tiene pensado hacer uno y a incorporarlos a todos, de los cuales el señor Carmelo Ramírez lo desmiente posteriormente en días posteriores. Mogán forma parte de los planes de cooperación como el resto de los 21 municipios de la isla. Nosotros nos desmarcamos del Cabildo de Gran Canaria porque decíamos que era pernicioso para Mogán formar parte del programa de los fondos de reparto del FEDECAN y nos fuimos al Gobierno de Canarias. Pero también decir, aprovechando que todos están presentes, que Mogán no forma parte del reparto de los 12 millones de euros del plan de cooperación de las mancomunidades. Por ejemplo, Mogán no forma parte porque Mogán no pertenece a ninguna mancomunidad. Mogán también se le retiró el convenio de infraestructuras turísticas en compensación al no pertenecer al Consorcio de Rehabilitación Turística del Sur en compensación con San Bartolomé de Tirajana.
También nos lo quitó el señor Morales y en el 2018 ha firmado un convenio donde tenemos que cofinanciar el 50%, mientras los 30 millones de euros que le va a dar a los diferentes ayuntamientos de su color político, el 100% lo financia el Cabildo de Gran Canaria y nosotros tenemos que cofinanciar a un 50% el plan de infraestructura que nos debe la anualidad del 2016 y 2017. Seguiremos muy pendientes de cualquier última hora con respecto a esta modificación presupuestaria de casi 60 millones que solo afectaría a municipios de Nueva Canarias y también del Partido Socialista y no a municipios como Mogán o San Bartolomé de Tirajana. Continuamos con más titulares porque los mayores del municipio de Mogán este fin de semana disfrutaron de una actividad para mejorar el estado físico en el que se pueden encontrar cada persona que alcanza una cierta edad. El pasado sábado los mayores disfrutaron de esta iniciativa por parte de la institución insular para fomentar el deporte y las actividades al aire libre. Una jornada alegre y festiva dando pasos por la vida a la que se sumaron grupos del Centro para la Autonomía Personal de Mogán, un grupo de Barranquillo Andrés y otro de los que acuden a las clases de gimnasia adaptada que participaron en la carrera del mayor del programa Pasos por la Vida que busca la promoción de la actividad física para personas mayores a través de Zumba y varias categorías de distancia en la capital Gran Canaria. Escuchamos las palabras del concejal de deportes, Luis Becerra, que también participó en esta actividad. La actividad física, se dice, es importante que lo hagan a esta edad, es importante que lo hagan en todas las edades, ¿vale? Pero sí es cierto que como comentaba, la actividad física, el movimiento es síntoma de felicidad, de salud, y solamente hay que ver la autoestima y las ganas con las que vienen los mayores de nuestro municipio a esta actividad. Desde el municipio de Mogán se realizan diferentes actividades a lo largo del año para dinamizar también el día a día de las personas mayores, entre ellos el programa Mayor Otoño que durará hasta el próximo diciembre. Escuchamos las palabras del monitor Abel que destaca la importancia de seguir realizando actividad física con la edad. Lo que hemos podido vivir es pues una carrera dedicada, carrera entre comillas, ¿vale?, dedicada a lo que son las personas mayores con las que trabajamos y convivimos, y la verdad que ha estado muy a la altura de lo que es la organización esta, pues, y ellos lo han vivido de esta manera, es decir, ha sido una manera de reunirse ellos, de darse cuenta de que vienen de un pasado donde ellos esto lo hacían, ahora lo llamamos deporte, y esto lo hacían a diario, y ha sido muy, muy divertido y muy lucrativo. Una jornada muy divertida, ya lo escuchaban, y también muy amena, la cual participaron diferentes jóvenes y también mayores del municipio de Mogán que asistieron y participaron en diferentes categorías, como nos va a contar ahora el propio monitor del Centro para la Autonomía Personal. Un mayor que hace deporte es un mayor que está contento, es un mayor que está sano. Un mayor que está sano toma menos medicación. Si tomas menos medicación, se gasta menos dinero de las arcas públicas para sanidad. Entonces es todo una cadena que va íntimamente relacionado y la verdad que es súper importante, ya no solo para ellos, sino también para sentirte bien. Date cuenta que son personas que han vivido ya muchísimo y a lo mejor ellos piensan que ya se está llegando a su fin, se ponen muchas limitaciones que realmente no las tienen, simplemente hay que ayudarles a despejar todos esos miedos y trabajar con ellos con cariño, que es como realmente se consiguen las cosas. Vamos con más noticias porque la Comisión de Ordenación del Territorio ha aprobado el Plan General para Mogán, cual también va a afectar al barranco de Mogán y también el de Arguineguín para fomentar el sector primario en esta zona. La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la CODMAC, ha adoptado este acuerdo por el que el Plan General de Mogán se tramitará para su adaptación al nuevo marco jurídico con respecto a la nueva ley de evaluación ambiental y también la ley del suelo y de los espacios naturales protegidos. Así afectará este plan a los nuevos núcleos de Arguineguín, Valle de Mogán y un área de El Horno con aproximadamente 4.300 viviendas. Por otro lado, también el objetivo de fomentar la recuperación y el desarrollo de la actividad agraria en el Plan General de Mogán, que también recoge la clasificación y categorización de los terrenos en cultivo y la mayor parte de este tipo que se encuentran abonados en suelo rústico. También el barranco de Arguineguín y el de Mogán se van a ver dinamizados por la actividad agrícola y se preservarán las áreas con valores medioambientales.
Un nuevo plan de ordenación que se verá afectado para zonas como el Barranco de Arguineguín o de Mogán y también la reclasificación de suelos rústicos. Vamos ya con más noticias. Este próximo fin de semana se va a realizar una nueva ruta de senderos. Ya saben, como siempre, hasta el próximo jueves tienen como tiempo para poder inscribirse a este programa de rutas de senderismo que se va a desarrollar entre los meses de octubre y de diciembre. La inscripción se va a poder realizar hasta el jueves anterior a la ruta. En este caso será de Tamadaba a Puerto de las Nieves. Y parece que esta semana el archipiélago canario se va a ver afectado por las lluvias. Es más, hoy mismo la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en prealerta por estos fenómenos meteorológicos que podrían afectar de lleno a todo el archipiélago. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por fuertes lluvias en toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife para esta jornada, y así también lo ha comunicado el propio departamento del Gobierno de Canarias a través de un comunicado que va a durar hasta la próxima jornada. Por eso vamos a ver ya la predicción meteorológica. Predominio de cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos en las islas occidentales. Probables chubascos sin descartar que localmente sean fuertes en el sur e interior de Gran Canaria, así como en las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Baja probabilidad de alguna tormenta ocasional y no se descarta calima ligera en las islas más orientales al final del día. Las lluvias ya llegan a Gran Canaria, predominio de cielos nubosos o cubiertos, probables chubascos sin descartar que localmente sean fuertes a la mitad sur y zonas del interior y que puedan ir acompañados de alguna tormenta ocasional, principalmente a partir del mediodía y durante la tarde. No se descarta calima ligera al final del día y las temperaturas sin cambios. Y también en Mogán, durante toda la jornada, se van a vivir chubascos débiles. Las temperaturas serán mínimas, 18 grados, máximas de 25, y los cielos estarán nubosos a lo largo de casi toda la jornada. Así que por lo pronto, a lo largo de casi toda la semana se van a vivir breves chubascos intensos y también lluvias en todo el archipiélago. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya saben, como siempre, muy pendientes de toda la actualidad. Hasta entonces, que pasen buena noche y disfruten de la programación.